producto de la negociación de la alcaldía de Cali con los operadores, el pasaje del MIO aumentará en 100 pesos a partir de enero de 2015. Con la firma del otro sí hubo condiciones de parte y parte. Metrocali aumentará la tarifa al usuario a 1.700 pesos y la tarifa técnica quedó en 1.760. Además, tendrá que construir la infraestructura faltante, es decir, por lo menos 11 obras del MIO. Nos hemos comprometido también en un plazo de 3 años y 3 meses a tener la infraestructura totalmente lista, exceptuando la estación del centro. Los operadores tendrán que mejorar el servicio al usuario y dentro de un mes deberán estar en funcionamiento los 872 buses del total de la flota y el estado de los vehículos deberá ser óptimo. Además, deberá acabar de comprar y chatarrizar los vehículos del colectivo. Hoy salieron 670 buses. En un mes tienen que salir 870. O sea, son 200 buses más. Eso tiene que hacer una diferencia muy grande. El contrato tiene establecido una serie de multas y hay un procedimiento claramente establecido. Se le notifica a él la posible sanción, él tiene derecho a sus descargos, a su debido proceso, y Metrocali, si ve que la multa está bien impuesta, pues la aplica y lo descuenta directamente del patrimonio autónomo a través de los kilómetros que se le liquida cada quincena. Las pretensiones de los operadores eran de 917 mil millones de pesos. Se les reconocerá por diferencia tarifaria 122 mil millones. Además, se les aumentó la concesión a 30 años. Pero al la tamaña de la pretensión y que Metrocali también necesitaba más plazo para construir la infraestructura, transamos allí. Deme más plazo para infraestructura y yo le doy un plazo adicional para la concesión. Entonces quedaron 6 años de concesión y la vía útil de los vehículos se extendió 1 año y medio o en kilometraje lo que ocurra primero. Los caleños opinaron sobre el aumento de la tarifa del MIO a partir del 1 de enero del 2015. Es normal, pero que nos mejoren el servicio. Subirlo, pero que mejore. Pero no subir el precio y desmejorar la calidad del servicio, porque está pésimo. Primero que todo, no nos prestan un buen servicio y fuera de eso nos van a cobrar algo de más. No es algo pues para la ocasión. A mí no me parece, porque el servicio de transporte está muy malo. A mí no me parece que suban el transporte. Yo no creo que mejore en el 2015, porque imagínense, nomás comenzando en este momento, igual que como estamos haciendo 20 minutos a una fila para comprar un pasaje.